Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas a todos. Un saludito desde aquí, desde Paraguay, cuando son las 21 horas y un minuto, las 15:01 aquí en Paraguay. Un saludo para todos, como he dicho, y bienvenidos a una nueva edición de Por un puñado de juegos. Hoy vamos a enseñaros juegos de NES, pero juegos de NES con truco. ¿Por qué digo con truco? Porque desde hace unos añitos, 5 o 6, el emulador Mesen de Windows permite hacer algo que es muy curioso y muy interesante en los juegos de NES, que es que cada uno agarre los gráficos y los modifique y haga una especie de versión HD de los juegos. Así que hoy se me ocurrió, hora y temperatura me pone ¿sabes? Saludos a todos los 8 que estáis por aquí. Saludo especial, más especial aún, a los suscriptores, por supuesto. Pues nada, lo dicho, vamos a ver los juegos de Mesen. Primero vamos a ver los juegos tal cual están, tal cual vienen de fábrica, por decirlo de alguna manera, y luego veremos la versión recoloreada y en algunos casos también tiene nuevas músicas. Pero vamos a ir viendo un poquito los juegos para que veáis las diferencias. Y bueno, empezamos tal que ya. A ver, querido stream, me tienes que pillar NES. Ahí está. Ahí tenemos el primero, que es el Battle City, el normalito. Espera, voy a prender el aire porque... Ahí está, ahí tenemos... Vamos a jugar un poquitito para que veamos las diferencias. Esto no me suena, no sé por qué. Ahí. El audio, a ver, vamos a pillar el audio. Estas cosas que debería hacer uno antes, la mayoría de las veces la hago, pero a veces no. Venga, ahí estás, ahí está, ahí tenéis audio. ¿Quién no conoce este, verdad? Divertido, pero es uno de esos juegos simples que venía de recreativa y bueno. Pero abundan mucho los primeros tiempos de NES y eso no quiere decir que no sean divertidos. Esta es una conversión muy digna de la recre. Ah, Game Over porque me fastidiaron. Me conquistaron. Mirad. A ver qué nos trae el Battle City en HD. Tiene... Este tiene una cosa que no tiene el otro, que es... Que no tiene el arcade, obvio que es construcción de niveles. Mirad ya la diferencia. Aquí estamos mucho más cercanos al arcade en cuanto a gráficos. Thank you.
quedan tres nada más. ¡Ah! Lo ven que iba. ¡Jopusta! Exacto, ahí está Chesa, como siempre se las sabe todas. Yo no sé para qué hablo. Este emulador también elimina problemas como el flickering. O sea, está muy bien. Es... Joder, qué jodido este nivel. Oh. Bueno, venga, vamos. Este ha sido muy simple, la verdad. Vamos con otro simplito. Veamos primero la pinta del Bomberman, el Bomberman original, atención. ¿Qué emulador es? No es Artia, es el Messen. Luego pondré el link con el, con los packs. ¿Dónde están los packs HD y todo eso? Pondré en el vídeo. Debería ser una información exclusiva para suscriptores, pero bueno, la pondré en YouTube. Me encanta el efecto sonido de la bomba. Está logradísimo. Para lo viejo que es este cartucho. Esta es la versión de Load and Run de Spectrum. Se llamaba Pepe y los Globos. Siempre me acordaré de ese nombre. Necesito otra bomba. Sí, tiene muchas cosas muy chulas el Messen. Pero ahora que dices, vamos a poner el estéreo. Está... Ecualizador. Sin nada más. Este, dudo mucho yo que... Bueno, vamos a poner el Bomberman tuneado. Mira qué chulada es el Bomberman de toda la vida ya. Nuestro querido amigo. Qué pena que esto no se pueda hacer con una NES de verdad, ¿verdad? Venga. Vamos a por otro de los simples. Me estoy saltando adrede de los más espectaculares.
vamos a dejar para los últimos. Circus Charlie, por supuesto, de Konami, que tiene una muy buena conversión, pero no es la recreativa. Ay, metí la pata. Juego horrible, no, hombre, es divertido. Es divertido, a mí me gusta. Simple. Konami primera generación. Como el Penguin Adventure. O el Magical Tree. Oh, ánimo, que estoy a 10 metros ya. Empieza un poco más atrás. Qué cambiazo pegaron los juegos de NES. Bueno, lo de todas las consolas, ¿verdad? Pero como las compañías como Konami se pusieron a hacer trampa con los mappers, la verdad es que cambiaron muchísimo los juegos en todos los sentidos. Sonido, en gráficos. Este se me da bien hoy. Buenas noches, Nosartia. Oh. Mira, queda una vida. Si no, una partida completa. Aquí calcular el salto lo es todo, como en el Athletic Land. Y yo no calculo nada bien aquí. Bueno, vamos a ver el Circus Charlie HD. Mirad esas letras. Joder. El emulador se me hace caldito. ¿Qué es? Espera, vamos a empezar a cerrar cosas. Google Drive. Madre mía, no puede ser que ni esto. Pues cuando ponga los bestias me muero. Puede ser. Va mal. A mí me va mal aquí. No va mal ahí en la transmisión, entonces piensa de alguna manera. Voy a hacer la pantalla entera, si ayuda.
No me gustan esas macetas. La de fuego. La música se ha entrecortado y sí. Mejor puedo tocar algo de la... Ahora veré. El siguiente que me salga así, voy a trastear un poco con la... ¿Sabéis qué? Voy a cerrar el... el navegador donde estaba, tenía la consola. Vamos a ver si ahora mejoramos. A ver. No, no voy a jugar más, solo. Sí, mejor. Algo mejor, un poco de petardeo. A ver. A lo mejor si bajo. Emulación. Usando el... A ver, vertical sin... No, peor. A ver... Vamos a ver, pantalla entera. A ver qué pasa. A ver. NES. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si ahora. El siguiente me debería cargar la pantalla completa. Pero mira, está bonito, ¿eh? Está bonito. Venga. Vamos con los Donkey Konges. Nah, venga. Uno. Duck Hunt. No sé por qué tengo puesto teóricamente a pantalla completa. No hace ni puto caso. A ver, si así. Mejor este porque ahora no tiene. Vamos a ver. Cuando cargue el HD. Toto. ¿Qué juego de pistolas molaba más? Circo HD, sí, al final iba mejor. Venga,
Ahora vamos a ver este en versión HD. Mira qué preciosidad este, en pixel art. Este sí mola. Claro, todo depende de dónde uno saque los gráficos. A veces si ripean no me mola tanto la combinación, pero si por ejemplo es alguien como este, que evidentemente se molestó en adaptar los gráficos, joder, juego peor con este que con el normal. Tiene más lag, parece, el disparo. Papam. Le di el tercero. ¿Verdad? Hubiera molado muchísimo que lo hubieran hecho con el Super Scope. Desaprovecharon tanto las oportunidades, tanto con el Super Scope como con la Menacer. ¿Qué? Podían haber hecho una versión del este, del Wild Gunman, de... no sé, ¿verdad? Un poquito más de gracia. Bueno, este que es uno de los juegos preferidos de mi hija, de la NES Online, no sé por qué. ¡Vamos a rescatar la berenjena! ¡Que se está llevando la berenjena! En el 1, 2, 3 switch. Yo compré ese juego. Me acuerdo que era cuando acababa de comprar la Switch de mi hija y estaba nuevita y le quise traer algo de España la última que me fui y le compré el 1, 2, 3 y el Just Dance. Dios mío, menudo repertorio. Ya tenía el Breath of Wild, fue con el que compramos la consola, pero Dios mío. Vaya cosas infames. ¿Por qué tienen tanta importancia las berenjenas en este juego? Puta que es el salto. Milanesa berenjena. Venga, ahora vamos a ver este en HD. Ice Climber HD.
Mira qué bonito ya. Buenas, Juan Mod, primera intervención en el chat, bienvenido. Por cierto, ¿sabes que tenemos activas las suscripciones? Mira qué chulada. Va a ser la recre, ¿verdad? Caí. Pues nada, Juan Mod, voy a, para los que se han entrado más tarde, vamos a contar cómo es esto hoy. Estamos viendo juegos de NES, pero cargados en el emulador Messen, que permite hacer esa cosita tan bonita. Nuevo followercito Juan-mod- ¡Nuevo followercito! Mola la voz, ¿eh? Bueno, nada, que estaba contando que estamos viendo juegos modificados con el Messen. De momento, gráficamente, algunos vamos a escuchar modificados sonoramente también. Venga, ¿qué tal un Donkey Kong? Ah, gracias por la... Joder, o sea que... Osawa estaba obsesionado con las berenjenas. A mí me molan también, pero de ahí a que me pusiera a ponerlas en todos los juegos, no sé. Qué pedazo de conversión esta, ¿eh? Como los pollos de Moliné y como los pollos de Zelda. O como la planta de los juegos de Tim Schafer. Exacto, la planta Chuck. No sé qué versión hay del Donkey Kong que directamente se va a la segunda fase. Es esa que tienes que sacar ya los pedazos de la construcción. Nuevo follower. Retrocidades. Nuevo seguidor. Bienvenidos. Hola, Pamelacho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querida? Qué gusto que da que alguien te salude así. Hola, guapo. Vamos a ver Donkey Kong HD.
se viene cambio. ¿Os suena al fondo? Este no. Si os tengo que decir la verdad, no me gusta. No me gusta. Pero bueno. Demasiado Flash. Eso sí, no lo han sacado de un remake de Flash los gráficos. Me gusta mucho más el remake del Donkey Kong que para Super Nintendo que esto. El fondo sobra, sí, ya es recargante, ¿verdad? Yo habría hecho uno con los gráficos del Wreck-It Ralph. ¿Qué os parece? Ralph arriba. Va perfecto. El mar es el del All Star, sí. Hay tres estilos de gráficos aquí. Ese Donkey es el del Donkey Kong Country modificado. Paulín no sé de dónde cuerno sale. Mario es el del All Stars. O puede ser el del Paper Mario. ¡Ay, qué horror! Este sí es feo. Y aquí ya petardea, ¿eh? ¿Dónde han sacado esos fantasmas? ¡Madre mía! ¡Qué horror! Eso llamo yo tragarme el Donkey Kong. Venga, que este no es el único Donkey Kong que hay. Vamos a ver qué tal el Junior, ¿qué os parece? Donkey Kong Junior original. En este soy lo más manco del mundo. Thank you.
Este es cabroncete. Venga, el mejor Donkey Kong ha habido y por haber del mundo, y que alguien me diga lo contrario, es el de Game Boy. Este no es tan descarado como el otro, es más un recoloreado, pero está chulo, mirad. Más fiel a la recre. Me gusta que el Mario, ¿eh? Este mantiene el estilo. Sí, el otro es horrendo. El chat GTP, no, hombre. El chat GTP tampoco es culpable de todos los males del mundo. De unos cuantos, pero no de todos. Lo borde azul y no sé por qué, yo tampoco. Oh, no calculé bien. Pues sabes que a mí nunca me terminó de convencer el Donkey Kong Country. No lo veo. A lo mejor será el exceso de plataformeo que tenía yo en los 90. Y no, la música la hostia, los gráficos, bueno, también, pero no. Not my cup of tea, que dicen los Yankees. Este tiene una conversión de gráficos muy sutil, pero realmente me gusta mucho. El de Game Boy es que además es el primero de los Mario vs. Donkey Kong. Que son unos pedazotes de juegos. Ah, ya sabes, tú estabas viendo para... Tú estabas rondando las minis. Me he dado cuenta con lo que me has enviado hoy por Twitter. Bienvenidos a los 16 que estáis por aquí hoy. Saludito a todos. Minis para el bar. Yo lo que quiero es que esta gente de las minis saquen más consolitas, porque me chifló la Atari Mini.
Este juego es una preciosidad. Es muy cute todo. Ahí estás. La Atari esa no era fácil de encontrar. Yo estuve muchos meses rondándola en Walmart y cuando me di cuenta que no había manera, no en Target, perdón, y no había manera de que me la enviaran a casa, entonces encontré en Walmart, ahí sí, y ahí me la compré. Algo me dice que tenía que darle de comer a ese topo en vez de joderlo. ¡Ah! Ya me está por convertir en topo. ¡No me mandes al principio! Pues casi. Juan y medio fan de muchas cosas. En esa casa se pasaban jugando a lo que fuera. Así que, lo mismo contaba siempre Javi. Aquí está el HD. Fijaos. Memorizar la cara del personaje central. Son muy sutiles los cambios. Mirad. El personaje es muchísimo más parecido al manga. Mirad. Mirad las caras de abajo. Que me las come el chat. Tengo que poner el chat. Como cuerno. A ver. Dejadme mirar algo. Si el chat está... El chat tiene que estar por encima. Y el chat está por encima. Ahí. No termino de entender. Bueno. Ah, Little Nemo es una preciosidad. ¿Viste cómo ha mejorado esto? Thank you.
Que no los mato, ¿verdad? Está como a medias. ¡Sí! Muchos no están terminados, ¿eh? Pero yo creo que en este se han centrado en, en los personajes, en... Ahora vamos a hacer, a ver, voy a hacer algo ahí, Battle City. Voy a ordenarme esto, dame un segundito, así me aclaro los juegos que ha cargado y los que me quedan. Bueno, hay otro Donkey Kong que ahora os lo voy a enseñar, en el que, bueno, han optado por cambiar un poquitito el juego, ya veréis. Con Bowser. Pero es el mismo gráfico de el mismo... Lo habrá hecho el mismo, porque... Esto parece salir del mismo sitio. Primo hermano. Gráfico GTP otra vez. Ay, Dios mío. ¡Qué horrenda esta, por favor! ¡Qué cosa más fea! ¡Qué cosa más fea, qué cosa más fea! Feo de narices. Venga, vamos a otro de los simplitos. Bienvenido de vegano. Nuevo followercito de vegano. Nuevo followercito. Pero, tío. Pedazo versión esta en NES. Diría que la mejor versión que hay de Kung Fu Master es casi esta. La Spectrum, no cabrón, que esa es muy mala. Mírate el Kung Fu Master HD, a ver qué miedo nos va a dar. Uy, esos dragones. ¡Ay, madre mía! ¡Qué cosa más fea! ¿Habéis visto el juegazo que hay para Amiga, que es una segunda parte de este? Se llama Return to Devil's Castle. Es una pasada. Una segunda parte inventada, claro, porque la segunda parte oficial es el Vigilante. O el Kung Fu Master 2. El Spartan X2, que es para NES. Y el escenario es encima de un tren.
¿Qué coñazo la música? Pero la segunda parte del DNS está bastante cachondo. Los gráficos son mucho mejores. La casa de los jarrones voladores. Funciona en... Ah, ¿cómo se llama? En... A ver, lo tengo por aquí. Funciona en España el Unstream. ¿Se puede jugar? Porque la verdad que cada día mola más. Para los que no sabéis, el Unstream es como un Netflix, básicamente, pero de juegos retro. Y tienen muchísimo homebrew. Y últimamente están comprando juegos homebrew comerciales. Y los están metiendo ahí. Y la verdad es que mola un huevo. Hacen campeonatos, se puede jugar online. Tienen sus logros. Está muy, 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 muy cachondo. Venga, otro de los simplitos. Algún día os lo puedo enseñar en directo. Rock Fighter de Konami. Este es el original. Veas que lo oyes. Os lo jugaremos un día. Desde aquí de Paraguay, desde luego se puede. Pero no sé si en España están. Claro que son ingleses, se debería poder. Tienen una app en Android. Muy chula. Es más, a ver. Os la voy a enseñar así de refilón nada más. A ver, ¿dónde tengo este aquí? Mirad. A ver, vamos a arrancar. Para que veáis Facebook. Venga, ya veréis, mira, mola. Os lo enseño por aquí. Venga, ya estás, ¿no? Ahí me carga. Bueno, mira.
Esto es el interface. Se puede jugar gratis y tiene un premium. Mirad, este es. Y, por ejemplo, aquí hay campeonato de Pac-Man, de Defender 2, de Mortal Kombat, de Dragon Ninja. Tienen indie games, por ejemplo. Hay muchos juegos de MSX que se venden por ahí. Está el Ice Slider. Mirad, pongo cualquier cosa. Ahí está. Pero definitivamente os lo tengo que enseñar en directo y desde el ordenador, que se puede, por supuesto. Pero está muy bien. Para jugar gratis, uno por jugar gana créditos. Y con los créditos puedes seguir jugando a otros juegos. Si no, hay que pagar un premium para jugar a todo. Pero la verdad que está muy chulo. Y bueno, y es 100% legal porque esta peña paga. Venga, vamos a abrir el otro Road Fighter HD. Os aviso, no hay mucha diferencia en este caso. Para mí que es más feo. A ver. Es horrendo. Parece un remake pobre. No, ¿verdad? No convence. Hemos visto poco que nos convencía, la verdad. Las cosas como son. Venga, ahora empezamos con los primeros deluxe, digamos. Vamos a asustarnos con los Marios. ¿Qué os parece? Venga. ¡El Supermanco de Mario regresa! El Bomberman estaba bien. ¿Cómo se llama este juego? Supermanco. Yo soy Supermanco. El salto más lamentable del mundo. No sé jugar, Chesaez. Me voy a dejar todo lo que quieras. Me da vergüenza admitirlo, pero mi hija se lo terminó. Pero se lo terminó porque jugó en el de Nintendo Online. Ya sabéis lo que pasa ahí. Que hay rewind. Thank you.
Por supuesto que se nota que soy ceguero. ¿Vosotros sabéis cuál es el juego que más odiaba yo de Super Nintendo? Super Mario World. Bueno, ahora vienen los inventos. Atención porque vais a asustar. Hay tres distintos. Vamos con el primero. ¡Ejem! Super Mario World Redux. ¡Muy feo! ¡Pero que muy feo! Estás tirado, ¿lo veis? Es horrendo. Venga, a por el segundo. En este por lo menos han intentado hacer algo original, aunque ese fondo no se va. No sé por qué se queda al fondo. Mira qué cosa más rara. Se supone que es un game over, pero ahí se queda. Claro, pero este se llama Super Paper Mario Bros. Así que en este caso tiene sentido. Si no fuera por ese fondo, este está mejor. ¿Qué has dicho ya, Taco Panza? Para que el... Basura caliente. ¿Qué tiene de malo basura caliente? Por amor de Dios. Oye, ¿y si le expulso al bot? ¿Qué pasa si le expulso al bot? Acabo de expulsar al bot, a ver qué pasa. Lo he expulsado 60 segundos. Venga, decid algo. Probad, probad, probad. ¿Qué? Naibota ha expulsado a... Espera, espera, espera. A ver, espera, 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 espera. Dejad de escribir cosas, joder. Que necesito... Se ha enfadado y le ha sacado a Calandrajo. ¿Por qué? Joder con Naibot. A ver si me acuerdo ya el maldito nombre. Naibot. A ver si encuentro la configuración de este ya. Bueno. Se ha acelerado. Como vosotros se ha acelerado. Venga, y el último Super Mario Bros. ¿Nos convencerá más? ¡Ihh!
¡Dios mío, ese Mario! ¡No! Bueno, este por lo menos parece que se ha dibujado el Mario. Mira, mira que Mario. Este sí parece el del CDI. O sea, que parece el juego ese de John Romero. El... no sé qué cuánto de un copyright. ¡Qué horror! Pero este por lo menos no le podéis decir que ha ripeado gráfico de ningún lado. ¡Madre mía! ¡Horrendo! ¡Pero muy horrendo! Bueno, después de esto necesitamos algo... A ver, venga. Otro de los simples nos queda por aquí. Se me había pasado. Nuts and Milk. Aclare. ¿Quién es Nuts? Chimpum, a ver, Nuts and Milk, versión HD. ¿Quién podría estar interesado en hacer una versión HD de esto? Es de Hudson, es uno de los primeros juegos de Hudson. Oye, bueno, otro que parece de Flash. Un poco mejor, ¿no? Qué idiótilo se cae. Más idiótilo yo. Nada. Joder, que me saltes. Mejorable, sí, seguro que sí. Bueno, de momento no os está emocionando mucho esto, ¿verdad? Bueno, venga, vamos a... vamos a poner un poquitito más alto el tema. Venga. Vamos a poner el juego original. El Grisor, a.k.a. Contra. Thank you.
No, está bien, pero... Este así sin música, ¿verdad? Es una pena. Porque es una pedazo versión. Bueno, vamos a ver el HD. ¿Qué diferencia tiene con este? Bueno, de momento ya hemos mejorado. Ya eso. ¡Joder! Ahí tenéis el otro tipo de mejora. Vaya pedazo de remix. Vaya pedazo de remix, macho. Venga, que no es el mejor juego para que el mando tenga lag, joder. Pedazo de música. Ahora tomo nota de tu link. Tomad nota todos porque seguro que es musicaza. Remix de Vomitron. Vomitron se llama, Dios mío. Pero nada mal, ¿verdad? Por lo menos han mejorado lo que había que mejorar. En el original no había música, pues le ponemos música. Y hablando de contras, vamos a por otro contra. Uno de los últimos cartuchos que salieron para Super Nintendo. O sea, 92 ya, estamos ya en el decline, pero Super Nintendo para NES. Tiene un inexplicable slowdown este, pero el original también. Disparar en ráfagas aquí. ¡10 minutos te ha baneado! Dios mío, un poco exagerado el amigo.
pensaba que era un enemigo. Venga, mátalo, mátalo. No, no la va a matar. Venga, vamos a ver qué tal es este en HD contra Force. Para mí que es más o menos igual. ¡No! Aquí parece que han hecho el gráfico central nada más y los fondos aún están iguales. ¡Qué feos! Y las explosiones, pero es muy feo esto. ¿Qué musicaza tiene este, eh? Ya entiendo. Bueno, ¿y qué más tenemos por aquí? Vamos a ver qué tal han dejado el DirectX 2. Aquí tenemos el original. Qué bonito era el remake para Windows de este, ¿eh? Lo mismo que el remake del Castle of Illusion. Son maravillosos. ¿El calandrajo quién es? Mr. Scrub. Es muy buena la serie nueva de Pato Aventuras. Por cierto, aquí estamos esperando. Cuando termine esto, vamos a ver con mi hija el capítulo nuevo de Bungo Stray Dogs. Como tiene que ser. Suéltame, cabrona. ¿Qué control más antipático tiene este juego?
Venga, abramos. Qué pena que ya no tenemos en casa Disney. Corté, ya me harté de ver 3 series al año, para nada. No sé si en este hay algo distinto. ¿Veis algo distinto aquí? De momento no, ¿verdad? Al principio choca la animación, pero... Igualito, a menos que le hayan puesto un poco más de... Yo lo veo igual. ¿Vosotros? ¿Más colores? ¿Algo? Para mí que está igualico. Sí, es... No sé qué tendrá de nuevo. Hay que ver. A mí no me parece que sea nada nuevo. Tengo el logo de pantalla. ¡Ay! Estoy usando, con razón no estaba puesto. ¡Ja! Tengo el fondo equivocado. Esperad, voy a hacer un cambio. 1, 2, 3. Ahí. ¡Ja, ja! Con razón. Tenía todo mal puesto. Dios mío. Venga, vamos a ver Mega Man. Mientras tanto termino de arreglar esto. Luego, ¿dónde estás? Aquí. No te ves, ¿por qué no te ves? Porque estás... Ah, porque no te ves, simplemente. Ahí estás. Ahora sí. Venga. Venga. Vamos a mega manear. El viernes, además de tener una nueva edición de Musicon, vamos a tener una consola que, bueno, se os había pasado. La primera consola de Sega. Vamos a ver un poquitito de juegos de la SG-1000. Además de escuchar el Musicon dedicado al Road Rash, nada menos. Eso el viernes en el blog de Punisher Live Recauchutao. Por eso ponía SG-1000, sí. Os he hecho spoiler sin querer queriendo. El
¡Puto Mega Man! Bueno, venga, vamos a ver. También tengo varios Mega Manes. Vamos a ver primero Mega Man HD. No sé a quién había pillado, pero bueno. Más colores. Es más bonito, la verdad. Sí. Sí, un poco a los Mega Drive, ¿verdad? Tenés razón. Puto juego. Vaya subidita. Odio Mega Man. Dame el Mega Man X por lo menos. Venga, ahora vamos a ver Mega Man Super. Este no es que sea colgado, es que tiene más que cargar. ¡Oh! Esto es otra cosa. Mirad, mirad, doble plano. Esperad, vamos. Hey.
Vamos a poner la misma fase que antes para que veamos bien la diferencia. Buenas a todos, Rescorsa. Este sí hay mucha diferencia, fijaos. Y la música es distinta también, música es mucho mejor. Muy bonito, Bueno, el scroll de enfrente aquí, ¿Qué os parece? De momento este, el número uno, ¿verdad? El mejorcito de todos. Y venga, vamos con otro de los de diferencias sutiles. Y que no está terminado. Espera, voy un segundito.
Aquí estoy. Venga. Vamos, Ninja Gaidenear. A ver si le vemos las diferencias. Yo no le vi muchas. Otro juego cabrón de NES. ¿Qué les pasaba con la dificultad a los juegos de NES? En serio, o sea, ¿qué clase de jugadores se creían esta peña que tenían? Qué Castlevania es este, muchas cosas, Qué musicaza que tiene. Si algo que me encanta de la NES es cómo suena la cabrona cuando... Venga, pero suéltate, joder. La recreativa es para morirse también. Es absolutamente injusta. ¿Cómo cojones es? Bueno, vamos a ver el Ninja Gaiden HD. A ver si le vemos la diferencia, señores. Tragamonedas de libro, sí. La de Amiga era muy chula la música. ¡Hombre! ¡Spidey! ¿Qué tal? Bienvenido, welcome. A ver si le vemos la diferencia a este. Yo creo que recoloreado. Nada más. Sí, recoloreado. Oh, sí. Pues parece el de Super Nintendo. Parece el de la recopilación de Super. ¿Qué tal? A ver si me paso por tu canal. Es que me pillas dormido ya. Yo no sé cómo haces conexiones tan tarde, por Dios. A veces me parece que estés en este hemisferio en vez de en el otro. Ah. ¿Por qué me parece que... ¿Cómo es esto? A ver. Sí, el Blue Shadow es más divertido. Bueno, ¿qué os parece este? ¿Más colores? Está bien curradito. Sí, el salto de las paredes, Dios mío, es que... ¡No sé qué hacer! ¡Me sale una de cada 15 veces! ¡Ah! Yo no sé si arreglaron eso en el de Super Nintendo, pero joder, macho. Mirad, el Ninja Gaiden 2 también. Me
todo Logic, que es lo mismo decir que el amigo Spidey. Hombre, joder, aquí se está mejorado, por lo menos agarrarse. ¿Qué sonido que tienen estos? Esa batería es la polla marinera, ¿eh? Me morí. No, la versión de NES, la recreativa, tampoco tiene nada mucho que ver. Es como el ninja, es como si pilláis el Ninja Warriors, el de Super Nintendo y la recreativa, absolutamente son nada y son los dos muy buenos. Aunque el de la recreativa sea un estilo Kung Fu Master, esos de hostias sin posibilidad de esquivar. Bueno, vamos a ver qué tal nos hicieron en la versión HD de este. A ver si es sutil como el otro. Yo creo que sí. ¡Cañe, ñe, 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 ñe! ¡Carga, carga, carga, carga! ¡Ya! ¡Joder! ¡Saludos a los 22 espectadores que estáis por aquí! Ya sabéis que está el botoncito de suscripción. Ahí, ahí, se puede dar, si alguien quiere, se puede dar. Mucho más colorido, sí señor. A mí me molan más estas versiones que las otras. Le dan una pinta de juego de NES más avanzado, más de la época de, no sé, del Batman Returns de Konami, por ejemplo. Sí, la mía mejora en el 1 con el 2, pero oye, está bien. Se cae, se... Eso que acabáis de ver es el drifting de esto. De esto que seguramente no queréis, la hostia del submarino fue por el drifting de esto. De esto. Venga. Por supuesto, ¿qué os pensáis? ¿Que no había un Metroid? Aquí tenéis el original. ¡Mira que era feo!
No, el drift en mi caso es porque pierde el foco el receptor de wireless. Y siempre que pierde el foco, se me va solo hacia un lado. Es matemático. Me harté de usarlos en el en mi consola Android por eso. Bolita. Ahora vamos a ver. ¿Os imagináis de qué tiene pinta el Metroid HD, verdad? Cable a lo mejor, sí. Metodology se va a cenar, venga, buen provecho. Carga, 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 carga. Habría que hacerle las romantes, pero yo soy así de chulo. Sí, claro, por supuesto, ripeando gráficos de DS. Este tiene todo el sonido, gráficos. Aquí veis exactamente lo que se puede hacer con esto si uno quiere. Cambiar todo. Mira, ahí me he hecho un drift otra vez. Pregunta, ¿cómo cojones era para hacer la bola? Aquí en Super Nintendo, en Super Metroid sin zoom, sí, está bien. Mira, ahí corrió. Abajo y ve, a ver. Abajo y salta. No. Ah, cojones, entonces. ¿Por dónde avanzo? Por otro lado. Me largo de aquí entonces. Puto drift. Nunca he jugado en Metroid, tampoco. Más de 10 minutos. A mí, dadme juegos de Spectrum. Ahí está, hola bolita. Qué fea está hecha, madre mía. Sony copió la bolita y sí, bueno, seguramente.
¡Puto drift! Encima es de que tengo el segundo monitor, aún me lo hace más. Lo malo es que este no lo puedo conectar con cable. Odio el drift, odio el drift. Está muy bien, ¿verdad? Bueno, he dejado los mejores para el final. Vamos a ver qué me queda, qué me queda. Me quedan exactamente... Bueno, este es curioso. Esto es un hack del Metroid original. Os voy a enseñar un poco el hack. Y resulta que han hecho una versión HD de este también. El hack es una maravilla. Mírate esto. Este es el hack. Llevamos a Samus en Samus. Tiene mapa. Yo creo que más bien será un hack del Metroid 2, ¿verdad? Bueno, ahora ved el HD de esto. Esto se llama Metroid Rogue Down. Las escaleras son de adorno, por supuesto. Había más diferencia con el otro, sí. Este han tirado por otro camino. Maldito mando, me estás dando el día, tío. Bueno, es el Metroid 2, ¿verdad? Esta bola me mola más. Thank you.
Bueno, y ahora para finalizar, los dos que a mí más me molan. Otro es un recoloreado, pero digamos que vamos a pasar de 8 bits a 16 bits con un pedazo de juegazo. Ahí tenemos el original de Shatterhand. Esto es de la última época de NES, son la bomba. Es como el Batman Dynamite. A ver, un segundito. Tengo delivery en la puerta. Nuevo siempre. Followercito maníaco. Nuevo TK.
¿Por qué el súper tiene que venir siempre cuando estoy haciendo el programa? Hola. Bueno, vamos a ver la versión HD de esto. Ahora ya no tiene que venir nadie más. Joder, hoy. Shatterhand HD. Fijaos la diferencia de colorido. ¿Te parece que el andrajo te mola? Natsume Sansoft y Konami en los últimos tiempos. Little Samson mola también. Bueno, hay que empezar al principio, pero mola, ¿visteis? Tienen más coloridos. Está bien, está bien. Simplemente da tanto gusto jugar a este como al original. Bueno, y ahora el que más se nota, pero yo no sé si es el que más vale la pena. Tengo dos versiones. Por supuesto, tenía que ser el Castlevania. ¿Qué esperabais?
¿Cómo no iba a haber una versión del Castlevania? Ahora, además, con lo fácil que lo tienen para ripear gráficos. Venga, ¿para qué seguir con...? Ya nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Venga, tenemos dos Castlevanias. Empezamos por uno, el menos... el que me parece que es más simple. Vamos a ver. A lo mejor me equivoco y he puesto el... Nah. ¡Ey! No está mal, ¿eh? Tomando. Parecen los gráficos del DX68000, pero scale it down. Bueno, ya para acabar, si hay posibilidad de que uno haga petardear esto hoy, es este último Castlevania. Ya veréis por qué.
Los sprites son... Bueno, no va a tener problemas con Konami, eso seguro. Yo soy el que seguro va a tener problemas con Konami por las músicas, ya veréis. Está mejor el otro, ¿eh? Un día vamos a hacer un programa de remakes caseros de Castlevania. Vais a flipar. De PC. Bueno, señoras y señores. No sé si han pasado los... No, hombre, no, que los expres se nota que se han echado a mano. Bueno, pues nada, señoras y señores, hasta aquí ha llegado el programita del día de hoy. Mira, me noto todo iluminado. ¿Qué pasa aquí hoy? Brillo. Estoy glueando. Pues nada, señoras y señores, lo dicho, nos veremos. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos el viernes con ese gemil. Ya sabéis que estaba antes el logotipo por ahí y he delatado un poquitito mi idea para el programa del viernes. Nada, lo dicho, el viernes nos vemos primero en Retro Paper y luego por aquí en el blog de The Punisher Recauchutado. Vamos a escuchar un poquitito de música con una nueva entrega de la sección Music On y vamos a ver esos jueguitos de ese gemil que casi parecen de MSX. Pero hay muchas cosas graciosas, ya veréis, incluido el primer juego de Don Yuji encarcelado Naka. Así que nos volvemos a encontrar el viernes. Un saludito a todos. Ya sabéis, mañana el programa de Calandrajo, por ahí está puesto el programa bueno, dice a la 10. ¡Qué cabrón! ¿Cómo no? No te voy a dejar hacer publicidad si no estás suscrito. Aviso, de momento te dejo. Nada, saluditos a todos, a los 16. Un placer como siempre haberos tenido por aquí y haber podido enseñar los juegos. Como digo, estoy haciendo lo mismo que hacía cuando era pequeño, que me venía la gente a casa, les mostraba juegos y no les dejaba jugar a nadie. O como cuando me venían a la oficina a la peña de superjuegos, que les ponía las betas y no les dejaban ni coger el mando de Mega Drive. Nada, chicos, lo he dicho, un saludito, nos vemos el viernes y hasta aquí ha sido todo en esta nueva entrega de Por un puñado de juegos. (Risa)